¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. Es un placer para mí, la verdad, que estemos todos reunidos nuevamente. Bueno, pues para hacer la presentación de los Juegos de la Imagen en la Cultura Visual Contemporánea. Me acompañan nuestros expositores y quien siempre hemos estado realizando este tipo de eventos que son, la verdad, que muy, muy, muy gratificantes. Nos permite explorar otras áreas del diseño, de las ciencias y artes para el diseño, pues es el maestro y coordinador de la licenciatura Diseño de la Comunicación Gráfica, el maestro Roberto Padilla Sobrado. Por favor, te cedo la palabra. Adelante y bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la primera sesión del ciclo de tres sesiones que vamos a tener los próximos lunes, en donde vamos a analizar lo que es la imagen, su importancia dentro del diseño, con nuestros ponentes que nos van a dar pláticas con respecto a lo que es la imagen, su concepción de ella, en tres ramas muy distintas, y posteriormente vamos a tener un debate. Y el día de hoy queremos inaugurar nuestro evento. Estamos muy contentos de tener la presencia del director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el doctor Francisco Javier Soria López, y de nuestro secretario académico también de la división, el arquitecto Haroldo Alfaro, que le cedo la palabra para que nos puedan hacer el favor de inaugurar nuestro ciclo de conferencias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. Diana, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues muchas gracias por la invitación para poder acompañaros justamente en este día que arranca, esta inauguración que están haciendo, en este evento académico, bueno, con un título muy sugerente, Los Juegos de la Imagen en la Cultura Visual Contemporánea. Me gusta además mucho que estén participando un par de departamentos, síntesis creativa, teoría y análisis, por supuesto, la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica. Veo que además tenemos una participación de ponentes muy interesante, ¿no? Por supuesto, Carlos arrancará el día de hoy. Hay varios estudiantes. Mayo, hay gente de Cuajimalpa, precisamente. Entonces, pues. Les felicito por la organización del evento. Yo trataré de acompañar el arranque y estaré un rato con ustedes porque, bueno, me parece que es muy interesante. En todo caso, esto que decías, Diana, al principio, la idea de justamente la necesidad, yo diría, de reflexionar en torno a temas de este tipo, en este caso sobre la imagen y la cultura visual contemporánea, que, bueno, hoy. Justamente instalado en pleno siglo XXI, y bueno, siempre, la imagen siempre ha estado presente a lo largo de toda la historia, pero hoy es su potencia y justamente los mensajes que conlleva y lo que toca a nosotros desde la universidad es reflexionar en torno a este tipo de temas, ¿no? Sobre todo viendo justamente en este tema que nos interesa tanto, que es la comunicación gráfica, ¿no? Y cómo podemos justamente entender mejor los procesos para crear este tipo de imágenes que sirvan para desarrollar procesos de comunicación muy
muy potentes, y sobre todo saber interpretarlos, ¿no? Que me parece que, insisto, nos toca a nosotros como especialistas, bueno, en este caso ustedes, pero bueno, nos incluimos como parte de esta gran familia de ciencias para el diseño, como uno de nuestros elementos favoritos que utilizamos justamente para mandar mensajes, ¿no? Para que los demás, el otro, pueda interpretar, ¿no? Y a veces uno establece ciertas ideas, ciertas pretensiones, y a veces el puente entre el que genera una imagen y quien la recibe y quien en un momento dado la interpreta, existe esta conexión. No siempre, hay veces que nos llevamos sorpresas con eso, pero en todo caso, yo les felicito, seguramente que será un éxito, y celebro mucho que tengamos a exalumnos, a, por supuesto, a nuestros profesores, a todos estos profesores invitados de otras unidades, y pues adelante con el evento, y será seguramente todo un éxito. Muchas gracias por la invitación y los voy a acompañar un rato. Muchísimas gracias, doctor. No sé si Haroldo, nuestro secretario académico, quiera darnos algunas palabras, alguna reflexión del evento. Gracias, Roberto. Espero que me escuchen bien desde la lejanía. Voy a compartir un fondo mientras algunas palabras salen con respecto a esta invitación. Espero que no haya problema en estas condiciones de vinculación y me dirán si es posible, si lo ven. Empezaría. Habiendo escuchado hasta este momento las condiciones de la propuesta en este punto de partida, dice el equipo organizador que el objetivo de estas jornadas es reflexionar en torno a las problemáticas e implicaciones generadas por las nuevas relaciones entre las dimensiones materiales, visuales, virtuales de la imagen, en esta cultura visual de nuestras sociedades contemporáneas. Para plantear esta reflexión, se ha conformado 3 mesas, entiendo, durante 3 días de reuniones, cada una de ellas como un nodo temático que seguramente va a permitir el diálogo, pero también el debate que puede derivarse de la multiplicidad de miradas que aquí seguramente se encontrarán. En el universo de nuestro mundo académico se han construido infinidad de formas de encuentro para nuestra labor: simposios, congresos, foros, talleres, convenciones, seminarios, por mencionar algunas formas. De todas ellas, hay que pensar que tienen sus propios objetivos y que vinculan de manera particular a los convocados, a los participantes. Sin embargo, con sus características y posibilidades asumidas, las jornadas son mis preferidas, por razones simples. Hablar del día a día como una forma de construir en nuestro quehacer, de jornadas continuas en el tiempo en el que nos detenemos para el encuentro y la reflexión colectiva y continuamos en el día a día. Esa es la sensación de las jornadas. En estas que se inician hoy, me atrae el aspecto fragmentado del título. Yo lo divido por las palabras que están ahí. Juegos, esa acción, ese efecto de jugar, ese conjunto formado por un determinado número de ciertas cosas similares y para un mismo fin. Disculpe que lo interrumpa un momento. Me atrevo a interrumpirlo porque se ve la pantalla del texto y está tapando el video. Y muchos le hicieron el comentario en el chat. De acuerdo, gracias. Disculpe. Gracias, muy amable. Lo quito o dejo de compartir. Se van a quedar con las dudas del final. Les voy a dejar ahí la duda de dónde está Chaplin. Sí, se empezó a ver bien. No, se empezaba a ver bien, ya se empezó a ver desbloqueado. Bueno, sí. Si no nos dejes con la duda. Los voy a dejar con la duda, ¿no? Entonces hablaba del juego, esta acción de jugar,
que es importante para nosotros desde el punto de vista de lo que podría ser una posibilidad de estar al día, de jugar con reglas, de movernos y ajustarnos en el tiempo. Y pensaba justamente en esta idea de los juegos, ¿no? Los juegos de manos, los juegos de niños, los juegos de palabras, los juegos del azar, los juegos del ingenio, fundamentalmente. Y entender ahí la imagen como esa idea de la figura, la representación, la semejanza o la apariencia de algo, como la reproducción de las figuras de un objeto que cambia con la iluminación, por ejemplo, como la recreación de la realidad a través de elementos imaginarios que a veces son intuitivos y a veces son prefiguraciones de alguien que lo hace y que luego lo tenemos que descifrar. Aquello que nos permite movernos por cuestiones de óptica entre las imágenes reales y las imágenes virtuales. ¿Y qué decir de la cultura? Cuando podemos discernir entre el conjunto de modas de vida y de costumbre, conocimientos, grados de desarrollo, sea este artístico, científico, industrial, que representan a una época o representan a un grupo social. Y la verdad es que hablando de cultura a la larga, ese conjunto de conocimientos nos permite desarrollar un juicio crítico. Estaría también lo visual, aquello que es perteneciente a la visión misma, al hecho de mirar, de observar, esa línea imaginaria que va desde el ojo hasta los objetos y que nos da la posibilidad de elaborar conceptos como la agudeza, el punto, el rayo y hasta el campo visual, ese espacio que abarca la vista manteniendo una mirada o la extensión del espacio accesible por un instrumento óptico. Y termino con lo contemporáneo, aquello que es existente en el mismo tiempo que una persona o una cosa, es decir, eso que nos pertenece porque es relativo a nuestros tiempos. En fin, el título es toda una serie, una suma de ideas en sí. Y construir una idea común que conjugue estos conceptos no deja de ser siempre una intención de edificar conocimientos. Y ante la convocatoria para estas jornadas, un grupo de colegas, de académicos, abordarán diversas temáticas para establecer la manera en que hoy en día la construcción de imágenes visuales y su discurso nos permite conocer, entender o poner en la mesa sus posibles reglas, reflexionar, como en todo juego intelectual. Cierro. Agradezco la invitación para ofrecer estas breves palabras y este agradecimiento va para el grupo organizador, pero también para los participantes y los asistentes, porque hay que decirlo, esto nos permite poner a la vista que más allá de condiciones pandémicas y contingencias sanitarias, hasta el día de hoy hemos sabido mantener jornada a jornada a nuestra institución y a nuestra división vivas y activas. Saludo el inicio de este encuentro académico y deseo el mejor de los resultados en los trabajos por venir. Agradezco mucho la invitación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, al contrario, y me permito decir que gracias por la complicidad, porque en algún momento lo platicamos y también lo platicamos con el arquitecto Haroldo y con el maestro Padilla, y bueno, justamente hablábamos de esto, ¿no? Los juegos, todas las implicaciones que tenía que ver con la imagen. Pues muchas gracias. Ah, por fin. Veremos a Chaplin. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues demos inicio
Entonces, la verdad yo agradezco muchísimo, nuevamente reitero mi agradecimiento y demos inicio sin más entonces a nuestro primer expositor, estamos de gala, el doctor Carlos Aguirre. Por favor, Liz, ok, adelante. Sí. Buenas tardes. Sí, estamos viendo. Sí, creo que sí se ve proyectada. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Empezamos? Sí, cuando gustes. Vamos a dar una introducción, okay. Una presentación. De cada uno vamos a dar una breve semblanza y después pasaremos al diálogo. Entonces, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Solamente puede ser claro, yo creo que es por bien conocidos el doctor Aguirre, pero por favor una breve semblanza del doctor Aguirre para que inmediatamente él pueda entrar y ya después. Una cosa. Gracias. No soy doctor. Ay, pues es la... Siempre, y siempre te pongo así, siempre... Ay, no me... Soy artista visual, no soy médico. Pero pues siempre te pongo doctor, yo no sé por qué. Siempre. Sí, bueno, pues ese es mi segundo apellido que nunca uso. Bueno, artista visual antes que nada. Pero bueno, gracias. Además, yo soy necia, qué horror. No, gracias, bienvenido. A ver, sí, por favor, Liz, y si no damos... entonces, una breve semblanza y, por favor, adelante y nos vamos luego, luego con su ponencia, ¿ok? Ok. Bueno, ahí quería agregar que puede ser que estamos como a la italiana, que los italianos en vez de decir licenciado, dicen dottore, cuando terminas una licenciatura. Entonces, pues digamos que estamos así, estilo a la italiana. El artista Carlos Aguirre Bangburg estudió la carrera de diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. Trabajó un tiempo como diseñador y posteriormente estudió un posgrado en artes en la Central School of Art and Design en Londres. A su regreso a México, trabajó en la Universidad de Guadalajara desarrollando el programa de estudios de la carrera de diseño industrial. Ha diseñado cientos de portadas de libros, ha tenido exposiciones individuales y colectivas en diferentes museos y galerías, entre los que destacan el Museo de San Carlos, el Museo de Arte Moderno, algunas bienales, como en París, Sao Paulo y La Habana, así como en otras exposiciones colectivas en Alemania, Hong Kong, Canadá y Estados Unidos. En 1980 fue ganador del Premio Nacional de Pintura y también ha sido becario de la Fundación Guggenheim y el Fonca. En 1978 ingresó como profesor a la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde actualmente pertenece al Departamento de Síntesis Creativa. Bueno, ahora sí, adelante. ¿Comienzo? Ok. Sí. Bueno, empezamos. Imagen y cultura visual. A mí me sucedió que cuando fui a Londres me di cuenta que por alguna razón extraña en México no se nos permitía ver cosas. O sea, yo tenía prohibido ver libros y revistas de diseño para que no se fuera no perdiera yo la virginidad creativa. Entonces, cuando me fui a Londres, me di cuenta de bueno, que era un virgen idiota que no entendía nada. Y a partir de ahí empecé a ver todo me atrae y trato como de retener absolutamente todo y guardo, compro libros, etc. Voy a mostrarles una serie de imágenes con esas características. La imagen de la izquierda es de Dieter Appert. Es la foto introductoria de su obra. Es un fotógrafo de la Alemania
oriental, y bueno, ya no existe esa, pero es un fotógrafo maravilloso, y lo que me gusta es cómo hace la foto de suya poniéndole bao al espejo, o sea, para que no se vea perfectamente. Ese tipo de provocación son las que me gustan y he aprendido mucho viendo. Y voy a mostrarle varias cosas. Arriba a la derecha son presos. Me dio risa porque en el centro dice esos retratos no son por Rembrandt. Y el de abajo es una imagen muy fuerte. Conseguí un libro de colecciones y es la colección de un niño muerto con adornos en su cuello y en las muñecas y en las piernas en un frasco de formol. Pertenece a una colección en Leningrado. O sea, creo que es bien importante el quitarnos esos miedos que generalmente tenemos de que no debo yo ver tal cosa. Luego, el de la izquierda es de Arroyo, de Andrés Serrano, que es una serie, hay un libro completo que se llama La Morgue, y el de la derecha es Luis Bourgeois, la de las grandes arañas en Bellas Artes, que yo siempre me pregunté, si yo hubiera tenido una abuela así, ¿cómo hubiera sido mi vida? O sea, una abuela que está sosteniendo una escultura de un pene, hubiera sido mucho más interesante mi vida que la que tuve. Esta pieza de la izquierda tiene que ver mucho cómo te enseñan la desobediencia para utilizar una serie de productos que te puedan funcionar en un momento dado en manifestaciones. Y la derecha es una pieza de Argentina en donde hicieron una búsqueda y mostraron dónde vivía cada uno de los genocidas en Argentina en los 70. Me gustan mucho estas ideas de cómo manejar la denuncia, cómo plantear las cosas que no sean de una manera literal, obvia, aburrida, demasiado narrativa, sino poner la fuerza enfrente. Esos son anuncios, los de arriba a la izquierda de Benetton. O sea, ahorita, por ejemplo, quizás pondrían a López Obrador con, ¿cómo se llama?, con el que se acaba de huir a Estados Unidos. El de la derecha es de un artista que se llama Bogan Oliver, es de los 80 y vino a México, le gustó mucho la cultura y utilizó la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué no? ¿Sí? Abajo a la derecha, abajo a la izquierda, hay un fragmento de la obra ¿cómo se llama? Arquitectura forense, y la de la derecha es de Frank Gehry. Yo creo que hay muchas cosas geniales que se pueden hacer. Este trabajo es de los años 40, ¿sí? Es de... de Moholy Nagy en Chicago. Él murió en el 46. Imagínense ya el trabajo que se hacía en ese tiempo. Esta me gusta mucho porque es un diseño en donde la mujer de la izquierda ya les gustaba. Es una pieza del 45, un vidrio esmerilado para que no se notara la figura. Ella lo está deteniendo, ¿sí? Y la de la derecha ya son el inicio de los puntos para poder hacer el trabajo que después ya se desarrolló en la impresión, es del 56. Este es un diseñador genial holandés, se llama Jan van Thor, y puse la mujer de la figura de la izquierda, porque se darán cuenta que por la ropa interior de las mujeres es viejísima el diseño, y los otros son de los 80. Entonces, creo que ya se está haciendo cosas súper interesantes. Los mitos.
El de la izquierda es un catálogo que compré en París hace mucho tiempo, que se llamaba Prima di Leonardo. Son todos los artistas que hicieron diseño antes que Leonardo. Leonardo se sumó a ese diseño. Y el de la izquierda son las influencias que tuvo Van Gogh en toda la gráfica japonesa del siglo anterior. El hermano Teo compraba grabados y vi una exposición en Holanda, en el Museo Van Gogh, donde estaba la obra de Van Gogh y donde se había inspirado. Eso lo digo porque siempre creamos varios mitos. La pieza de la izquierda es de Francesco Clemente, ¿sí? Y me parece muy divertido. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que debería haberle caído ese riolito a Juan Pablo II, pero el de la derecha es un fotógrafo que además después, este año vi la exposición en Nueva York, es de Miles Aldrich, que hizo esta composición con la mujer desnuda. Esta me parece muy interesante, también es de Clemente, Francesco Clemente, es el suicidio de una ardilla. Da cierta ternura, vemos la pistola en el suelo, todo lo hizo a la escala de la ardilla. La ardilla se suicidó en la cocina, pero cambia mucho si el concepto suicida lo vemos de esta manera, ¿sí? Y también es una pieza de Francesco Clemente. Las cuatro siguientes son exalumnas de la UAM, de la carrera de diseño gráfico, que yo creo que han hecho un trabajo muy interesante sobre la violencia contra las mujeres. La pieza de en medio es de una exalumna que estuvo todavía el trimestre pasado con nosotros y tiene una lista de los agresores sexuales de la UAM. Maestros, trabajadores, compañeros, etcétera. Bastante interesante, y lo que me gusta es que arriesguen en eso. Que no se quede nada más con la idea de que algo me fue mal. Esa es una ex compañera. Y estos son de ex compañeras y ex compañeros. A mí lo que me interesa en el mundo de la gráfica es que exploren, arriesguen todo eso que tiene que ver con la zona áurea y que la tipografía se tiene que ver bien y toda esa serie de cosas jamás lo he visto. Hace poco una alumna me enseñó el trabajo que se la pusieron como camote en un trimestre anterior. Era buenísimo el trabajo, estaba bastante sacada de onda porque le habían dicho que su trabajo era muy malo y era buenísimo. Entonces son esas cosas que todavía no puedo entender de la carrera. Este trabajo es de un fotógrafo holandés que se llama Jan Dimetz. Y él trabaja muchísimo con la perspectiva. La pieza del medio es una toma en donde el cuadrado perfecto está en perspectiva para que se vea el cuadrado perfecto. El de abajo es el paso del día en la misma ventana, ¿sí? O sea, esas exploraciones en fotografía yo creo que son las cosas que se deberían trabajar en la UAM. Esos son experimentos míos. El de en medio es mi departamento y los otros dos son dos edificios en Nueva York. Esta pieza me da mucha risa porque es el libro de un par de arquitectos, ahora ya son tres, es Didier y Escofidio. Ellos han hecho una cantidad de cosas geniales en Nueva York y en otros lugares. Y lo que me gusta mucho es que su propio libro, para mostrar su trabajo, tiene la nalga de Escofidio y la nalga de Diller, ¿sí? Entonces, el libro se llama Flesh, ¿sí? Carne, ¿sí? Entonces, me parece muy padre ese tipo de riesgos. Este es de David Carson. El libro, la portada es la que está en el centro. Les juro que esa portada no la rayé yo.
ya venía rayada. O sea, no venía rayada. Era el fondo que utilizó Carson para la portada de su libro. Es uno de los tipógrafos más interesantes que hay actualmente en el mundo. Me gusta mucho que él, la palabra David, la ley la tapó y nada más ves Beat Carson. Y luego dice Graphic Design After the End of Print. Está fuera de la franja blanca. Son riesgos. ¿Qué es lo que hacen? Que le pongas atención. Si te atrae, le pones atención. Si no te atrae, no lo ves. Y si es demasiado obvio, lo decodificas hasta de reojo. Y no le pones, y no sirve para nada. Juegos de tipografía. En la derecha es un libro de Esquira y de Rizzoli que dice, please make this look nice. ¿Sí? Vean los juegos, son tipografías distintas, son riesgos que hay que tomar y por alguna razón nos llaman la atención. Por alguna razón están allí. Entonces, sí, sí creo que en nuestra cultura visual hay que explorar muchísimo. Estas dos portadas las tomé hace un mes y medio en Nueva York. O sea, es de lo último que había salido. Y creo que no tenemos absolutamente ningún problema para leerlos. Y son muy atractivas. O sea, el hecho de que te pongan y digas qué dice genealogías del arte, ya con eso atraen tu vista. Entonces, hay cosas que sí creo que deberíamos de alguna manera propiciar más en la cultura visual y sobre todo el riesgo. Por último, creo que hasta más adelante, yo venía corriendo, son estos anuncios que salieron al principio de la pandemia. Los dos primeros me parecían buenísimos, ¿sí? Y después me enteré, los cambiaron, me enteré por qué al presidente no le gustaban, le parecían demasiado fuertes, ¿sí? Y entonces empezaron a sacar unos totalmente tranquilos, como este Por Amor Lleva Lo Puesto, que me parece que son malísimos, ¿sí? Esos anuncios. Yo recuerdo en 1974, cuando llegué a Londres, que yo tenía que cruzar una avenida para llegar al metro, donde iba a la escuela, y pusieron unos anuncios en donde era una viejita tirada en el suelo, atropellada en la avenida, ¿sí? Y el texto decía, querida, ya no eres tan ángel como antes. Era genial. Todo mundo se paraba, veías a los viejitos yendo a tocar el botón para que se pusiera, para poder atravesar la avenida. En ese tiempo, los cristales de los autos pues no se deshacían como se deshacen ahora, sino que quedaban los picos y el anuncio para que la gente le pusiera el cinturón de seguridad a sus hijos era en esos autobuses de doble piso, la cara de un jovencito, un adolescente, saliendo después de haberlo curado en un hospital. Claro, estaba lleno de cicatrices, cosido, etc. Creo que ese tipo de cosas a veces hay que hacer mucho más fuerte y no ser tan políticamente correcto. Muchas gracias. Ya, me comí dos, me gané dos minutos. Sí, ya no quiere agregar nada en estos dos minutos. Pues, ¿sabes qué? Con eso que te dicen que son 20 minutos, me da la cosa. Y... un poquito más, claro, no, por supuesto, se los podemos. No, pero está bien. Tenemos un poquito de holgura. Está bien. Gracias. Lo que pasa es que hace dos semanas o tres semanas tuve una conferencia que se llamó Sociedades Desobedientes y ahí sí era muy, muy rígido el tamaño. Te vi. Me tocó verte.
Sí, ahí sí era. Sí. Bueno, nos podemos dar un poquito el lujo. Bueno, no sé si quieres, después vemos preguntas, si quieres avanzamos con el otro pregunta. Mario, claro, a continuación, pues, no, muchas gracias, Carlos, sí, yo creo que justamente en el debate y en el intercambio de ideas y diálogos se habrá oportunidad, ¿no? Tenemos como también otro invitado del lujo, la verdad, estás más chavo, Mario Morales Domínguez, doctor Mario Morales Domínguez. Por favor, te cedo la palabra a Liz, la maestra sí. Liz del Carmen López nos hará el favor de darnos un poco sobre su semblanza. Gracias. Bueno, entonces pasamos con nuestro segundo ponente. Sí, vamos a hacer esto así. Vamos, si sobra tiempo, como en ese momento, pasamos a la siguiente ponencia. Y así tenemos un poco más de tiempo para el debate. Ok, bueno, el doctor Mario Morales Domínguez es filósofo, psicólogo y diseñador gráfico. Estudió diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco. Es maestro en creatividad para el diseño por la Escuela de Diseño de Limba y doctor en ciencias y artes para el diseño por la UAM Xochimilco. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha impartido cursos en la UAM Xochimilco y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como seminarios en la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De igual manera, en el Instituto de Estudios Críticos. Sus líneas de investigación principales son la teoría de la imagen, el pensamiento anárquico, visual y sonoro, así como el arte contemporáneo, los procesos creativos, la crítica cultural y la imaginación política. Actualmente es profesor de la licenciatura de diseño en la UAM Coajimalpa, y es parte del grupo de investigación Estudios sobre la imagen, el sonido y la cultura digital de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la misma institución. Le cedemos la palabra al doctor Mario. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias a Diana, a Roberto, a Gabriela por toda esta gestión, por la invitación. Y bueno, con las palabras también del secretario, que fue muy, muy buen discurso. Y también, evidentemente, es un honor para mí estar aquí compartiendo mesa, por decirlo así, aunque no hay ninguna mesa en realidad que estemos compartiendo, pero compartiendo pantalla con Carlos Aguirre. Pues bueno, voy a poner también una presentación y a partir de eso voy a quitar mi pantalla para que no ahorrar un poco de internet, a ver si tengo buena señal. Y entonces ahí va la pantalla y a partir de ahora quito mi video. Entonces, bueno, empiezo con esta imagen, que es una portada del libro. Si bien Carlos Aguirre pues ya nos mostró muchas imágenes y nos mostró, digamos, esta parte visual, pues yo voy a irme un poco más hacia la teoría, ¿no? Entonces, en realidad mis imágenes que pongo aquí son referencias a cosas teóricas, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con esta portada del libro, que es, el título es este, que es La filosofía. Es un libro muy conocido dentro de, pues, la teoría filosófica contemporánea. Allí ustedes dirán, bueno, porque es que esto es una ponencia de diseño, nos pone esta pregunta de qué es la filosofía, ¿no? Bueno, pues porque precisamente ahí en ese libro, desde la introducción, ellos contestan a la pregunta de qué es la filosofía y dicen, filosofía es crear conceptos, es la práctica de crear conceptos. Y dicen, hacen una crítica a otro tipo de disciplinas, empezando por la ciencia, pero también la epistemología, la lingüística, el psicoanálisis, y más aún dicen, ya llegó el colmo cuando los diseñadores o los publicistas o los mercadólogos dijeron de pronto que ellos eran quienes hacían conceptos, quienes creaban conceptos. Ajá.
Es decir, y eso es verdad, en diseño muchas veces llegamos a decir esto, ¿no? Vamos a crear un concepto. ¿Pero qué significa entonces esto de crear un concepto si no es esta otra labor a la que ellos se están refiriendo cuando hablan de filosofía? En otro lugar, que es del mismo Deleuze, en una entrevista que da Deleuze en 1989, si no mal recuerdo. Bueno, pues en esta entrevista contesta Deleuze acerca de qué es un concepto, hablando evidentemente de la filosofía, pero después dice, la diferencia con el arte es que el arte lo que crea son perceptos. Ajá. Esta conferencia, bueno, más bien esta entrevista, se llama El abecedario de Deleuze, y eso lo pueden encontrar ustedes en YouTube. De hecho, de ahí saqué la imagen y está ahí con subtítulos por si ustedes la quieren ver. Y explica qué es precisamente un percepto. Ajá, y precisamente dice también, bueno, ¿por qué hablar de esta palabra tan, tan extraña que es percepto y no, por ejemplo, percepción, ¿no? Percepto sería, digamos, el equivalente a concepto, ¿no? Si concepto es a, por decirlo así, concepto es a concepción como percepto a percepción. Entonces, lo que hacen los artistas, dice Deleuze, es crear un conjunto de sensaciones y percepciones que se quedan, digámoslo así, que se quedan grabadas en la memoria o en la cultura colectiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene esta palabra de percepto? Previamente a Deleuze, según yo rastreé, hay un teórico del arte que se llama Rudolf Anheim, que, bueno, tiene estos dos libros, El pensamiento visual y el otro que es Arte y percepción visual. Él escribió estos libros más o menos en la década de los 60, es decir, bastante antes de que Deleuze retomara este concepto de, o esta noción de perceptos. ¿Y a qué se refiere Rudolf Anheim? Dice ahí, precisamente, hace una crítica acerca de la división entre el pensamiento y la sensación. Según él dice, no deberíamos mantener esa división racionalista que además siempre pone por debajo a la sensación o a las percepciones por debajo de la mente o de los pensamientos o de la razón. Y bueno, se delega, digamos, al mundo del arte este ámbito de las sensaciones, ¿no? Al ámbito de la estética, y no solamente se delega, sino que, por decirlo así, como que se le reduce, ¿no? O incluso se le denosta como algo muy subjetivo, ¿no? Como algo que no es certero, que no es confiable, contrario a pues, aquello que aborda la ciencia, que es bueno, todo lo que es comprobable, ¿no? Y certero completamente. Y Anheim hace esta crítica diciendo que el pensamiento, de hecho, nunca es perfectamente racional, sino que actúa muchas veces de la misma manera en que actúa, por ejemplo, nuestro ojo o nuestra visión. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita lo voy a explicar un poco más adelante, ajá, pero tomen en cuenta esto, que desde Anheim ya había esta idea del pensamiento visual, que incluso si ustedes, bueno, prestan atención en esto, pareciera como una especie de oxímoron o como una contradicción, como es el pensamiento perceptual, ¿no? En cierta medida podría sonar como una contrariedad, pero Anheim justo dice que hay que pasar o hay que superar esta diferencia o esta aparente contradicción. Que en otra parte, regresando con Deleuze, en una conferencia, esta sí, que se llama ¿Qué es el acto de creación? Precisamente hace referencia a que se pueden tener ideas efectivamente en filosofía, pero también se pueden tener ideas en el arte. Se pueden tener ideas en el cine, se pueden tener ideas en el diseño, en la pintura o en la escultura, en la arquitectura, etcétera, en cualquiera de las artes. ¿Qué significaría entonces esto de tener una idea en diseño?
Piensen un poco cómo cuando a un diseñador se le pide hacer un cartel, por ejemplo, de inmediato ya está pensando, o eso espero que le suceda aquí a nuestro auditorio, que son la mayoría de diseñadores, de inmediato ya está pensando en un color, ya está pensando en una fuente tipográfica específica o en un tipo de formas, ¿no? Si van a ser digamos, va a ser orgánico la estética del cartel, o si va a ser más bien geométrico, o si va a ser más bien caótico, si va a utilizar una foto, y qué tipo de foto, si va a ser a blanco y negro, etcétera, si va a necesitar modelos, o si va a necesitar salir a la calle a tomar la foto, etcétera. Eso es tener una idea en diseño, y eso es un poco de lo que les estoy hablando. Eso es el pensamiento visual, ajá, que desde el principio ya se imagina, por decirlo así, o utiliza la imaginación para concebir una idea directamente ya en el medio en el que se va a utilizar. ¿De dónde viene un poco esto de las ideas visuales? Bueno, he rastreado también, y tengo que decir que esto es una investigación en proceso, digámoslo así, ya desde hace varios siglos, en 1725, Giambattista Vico fue un filósofo que en su libro La Ciencia Nueva ya proponía que previamente al razonamiento científico, al razonamiento matemático, incluso a todo tipo de razonamiento abstracto, el ser humano se dejó llevar por metáforas y se dejó llevar por la imaginación. Ante todo lo que veía, pues lo que hacía el ser humano era crear imágenes. Y así fue, de hecho, el origen del lenguaje para Giambattista Vico. Por lo tanto, dice Vico, todas las ciencias que nacieron mucho después no son sino también una forma de metáfora, no son sino también una forma de hacer poesía, así lo llama él. Esta primera sabiduría de los seres humanos, a la cual tendríamos que remontarnos evidentemente a las primeras culturas, fue una sabiduría poética, ajá, y después, con el paso del tiempo, se fue olvidando. Y sobre todo con el racionalismo moderno. Pero no solamente es Giambattista Vico quien dice este tipo de cosas, sino como, bueno, aquí esta es una figura mucho más conocida, que es Nietzsche. Nietzsche, filósofo del siglo XIX, de finales del siglo XIX, donde también en este libro, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, decía precisamente eso, que las verdades que conocemos no son metáforas, que sí, son metáforas, pero que se ha olvidado. Que en un principio lo único que se quería dar cuenta era de un impulso nervioso que daba lugar a un sonido, y así comienza el lenguaje. Y después de eso, poco a poco se va complejizando y se olvida que todo eran meramente reacciones ante la naturaleza. Y como el lenguaje, en todo caso, de lo único que servía era como una metáfora de aquello que nos viene directamente por los sentidos. Eso es lo más importante. Después de que Nietzsche hiciera esta elaboración en este libro, y no solamente en este libro, sino sobre todo en El Nacimiento de la Tragedia, donde ya habla de dos polaridades, que son Apolo y Dioniso, bueno, esta polaridad, donde se juega toda la cultura, es retomada por un historiador del arte a principios del siglo XX, que se llama Aviv Arburg. Retoma, como les digo, esta dicotomía, y nos habla de cómo Dioniso, que esta es una, bueno, esta es una, la forma en que lo trabaja Nietzsche, Dioniso representaría las fuerzas de la vida, pero las fuerzas de la vida no tienen, digámoslo así, ningún orden, ninguna ley. Las fuerzas de la vida, o cuando nosotros, si acaso, nos enfrentamos a las fuerzas de la vida, es precisamente cuando nos enfrentamos a todo aquello que no tiene sentido, a nuestra existencia sin sentido, a nuestra existencia vacía, por decirlo así, vacía de contenido. Ajá. A esa existencia, en una visión muy romántica, digámoslo así, podemos acceder en estos estados, en los estados de éxtasis, en los estados de embriaguez, por ejemplo, en los estados de frenesí, en las pesadilla, por ejemplo, incluso.
Pero del otro lado está Apolo. Apolo, dice Nietzsche, es todo aquello que nos ayuda a darle sentido a la vida. Y aquí es donde encontraríamos al arte. Todas las creaciones artísticas, pero no solamente todas las creaciones artísticas, sino incluso todas las creaciones culturales en general, entrarían en este polo. Incluso todas las creaciones científicas, pero entendidas aquí, evidentemente, ya con un giro totalmente poético y romántico. Las creaciones científicas para Nietzsche son también ficciones, son también creaciones artísticas. Es decir, no son sino explicaciones que los seres humanos nos inventamos para darle sentido a nuestro mundo, para darle sentido a nuestra existencia. Abby Warburg retomó esta dicotomía, como les decía, e hizo este diagrama, este pequeño diagrama, que es un péndulo, diciendo que todo el tiempo estamos, bueno, oscilando entre estos dos polos, y que precisamente lo que se genera en esta oscilación es lo que podríamos llamar cultura. Abby Warburg fue un historiador del arte, como les decía, que creó un método muy particular para la historia del arte, que consistía en una serie de paneles, como este que estamos viendo aquí, donde colocaba diferentes fotografías, son fotografías de pinturas, algunas, pero también a veces colocaba fotografías de objetos, por ejemplo, de objetos culturales de diferentes épocas, de diferentes civilizaciones, y las comparaba entre ellas, y lograba ver que había similitudes entre ciertas formas de expresar sentimientos, de expresar gestos, por ejemplo, o simplemente formas que se repetían, algunos ciertos patrones que se podían repetir en Egipto y luego en Grecia y luego tal vez en Italia del siglo XIV, XV, por ejemplo. Entonces, bueno, él hacía una historia del arte de una manera muy distinta a cómo se acostumbra a hacer la historia relatada de manera lineal y cronológica. Una historia que se relata a partir de influencias, por ejemplo, o de escuelas, o de discípulos y maestros. La historia que hacía Abby Warburg era una historia visual, era una historia que daba cuenta o se permitía dar saltos entre épocas y entre geografías muy distintas. ¿Por qué? Porque por lo que se dejaba llevar esta historia era solamente por lo visual, por lo que estaba ahí enfrente de él, lo que le decían sus ojos. Ajá. Entonces estoy de nuevo hablando, si se dan cuenta, de esto que les decía hace rato, justamente el pensamiento visual. Y esa es una de las grandes diferencias entre el pensamiento racional, por ejemplo, y el pensamiento visual del que hablando aquí, porque el pensamiento visual permite precisamente dar estos saltos, ajá, y no ser siempre lineal. Uh-huh. El pensamiento visual es también siempre poético, porque siempre permite generar asociaciones entre cosas que parecieran muy distantes o entre cosas que parecían totalmente sin sentido o sin ningún tipo de conexión racional, por decirlo así. El pensamiento visual permite dar cuenta de otras formas de pensar. Y precisamente ahora voy a ir ya directo a nuestra competencia, que es el diseño. Si ustedes lo recuerdan, seguramente conocen este término, el design thinking. De hecho, hace relativamente poco, este libro me parece que es del 2017, y es un libro que probablemente conocen o mínimo ubiquen algunos de los nombres que están aquí abajo, como Alejandro Tapia, que es profesor, un saludo si nos está escuchando por ahí, pero también él es profesor de la UAM Xochimilco, pero también aquí hay profesores de la UAM Coajimalpa, como Luis Rodríguez, Román Esqueda, Luis Antonio Rivera y Angélica Martínez de la Peña, y también Raúl Torres. Pero bueno, este libro precisamente está dando cuenta de algo que, de una especie de concepto, de una especie de noción que ha nacido hace relativamente poco, que es esto del design thinking. Y precisamente lo ponen así, con entre signos de interrogación, porque se preguntan, bueno, ¿en realidad es tan innovador esto? ¿O en realidad es la resolución a todos nuestros problemas en el diseño, en la teoría del diseño? Ajá. Bueno, el design thinking ha venido más o menos configurándose, ha venido desarrollándose como teoría desde más o menos los años 80 del siglo XX, del siglo pasado. Y una
grandes, de supuestamente, yo lo diría así, sus grandes aportaciones, es esto, que es un, lo que se llama el garabato de diseño por Damien Newman. Damien Newman, de hecho, patentó este garabato que ustedes, cualquiera de ustedes podría hacer. Bueno, pues él lo patentó y lo vende incluso. Y de hecho, no se me permitiría ponerlo aquí si no menciono su nombre, porque bueno, él exige esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿a qué se refiere Damien Newman con este garabato del diseño? Bueno, se refiere a que el proceso de creación del diseño, según él, no es lineal. Ajá, que es precisamente todo de lo que hemos estado hablando aquí. El proceso de pensamiento del diseño, dice él, pasa por una fase creativa, esta es la fase creativa, y en esa fase creativa no hay ley. Ajá. En esa fase creativa, pues el pensamiento puede irse por cualquier lado, hacer conexiones de todo tipo, encontrando la salida hasta encontrar la resolución. Ajá. Pero bueno, esta es una de sus elaboraciones más complejas, digámoslo así, o supuestamente más complejas. Incluso una empresa mundial como IDEO ofrece certificados en Design Thinking. De hecho, Damien Newman, quien fue el creador de este garabato, pues fue trabajador en algún punto de IDEO. Y ellos, según esto, ofrecen un certificado donde ellos nos van a decir cómo trabaja el Design Thinking, llamémoslo así, el pensamiento del diseño, así le han llamado, o así se traduciría. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si se fijan, es algo muy similar a esto que estábamos viendo acá. Ajá. Es decir, ¿qué es lo que permite esta configuración en paneles, en pequeños post-its? Que seguramente es una metodología que ustedes ya habrán visto, que ya habrán escuchado en algún otro lugar. Ajá. Que si se fijan, en realidad, bueno, pues no es nada nuevo. Ajá. La única diferencia tal vez es que IDEO lo utiliza para fines comerciales totalmente. Estos personajes, igual que muchos otros, bueno, están totalmente, ¿cómo decirlo así?, desesperados por la innovación. Ajá. Entonces, lo que buscan a través de este tipo de métodos es precisamente sacarnos del pensamiento racional y lineal, proponernos nuevas metodologías. Y para ellos esto lo llevan a una filosofía de empresa, una filosofía totalmente de mercadotécnica, diciéndonos que, bueno, a través de esto vamos a lograr la innovación. La innovación en la ingeniería, pero también la innovación en los negocios y en lo que ustedes quieran. Ajá. Sin embargo, bueno, no es el único lugar donde podemos encontrar el pensamiento visual. También lo podemos encontrar en la cultura popular, por ejemplo, en los memes. Los memes es un gran ejemplo de pensamiento visual. Y es un ejemplo que, ¿quién lo hace? Pues los usuarios de Internet, los usuarios de las redes sociales, son los dueños de los memes. ¿Qué son los memes? Según Richard Dawkins, en 1985, dijo que los memes son partículas de información que se transmiten de cerebro a cerebro, así lo puso él. Y si se fijan, bueno, es precisamente esta misma lógica del pensamiento visual, lo que pasa a través del meme. Puse este meme ahorita, ya voy acabando porque... ya se está acabando el tiempo, entonces voy a ir un poco rápido con la explicación de este meme. Este meme que aparentemente no tiene ningún sentido, solamente tiene ahí al Joker y esta frase, ¿no?, que no nos dice mucho. Bueno, pues este meme tiene su historia, se remite a la década de los 90. En la década de los 90 hay un capítulo de esta serie que se llama Seinfeld, que era muy conocida, y en este capítulo de 1991, George Constanza, que es este personaje que tenemos aquí, se queja frente a alguien que le ganó el turno al usar el teléfono. Y entonces se separa un poco de ahí y grita, así como ustedes lo están viendo, vivimos en una sociedad y se supone que deberíamos actuar de forma civilizada. Y como ustedes pueden ver aquí, todo el mundo se le queda viendo porque se ve un poco raro. Ajá. Entonces, ¿pero cuál es el trasfondo de este meme? Desde entonces se utiliza la frase así, vivimos en una sociedad, para burlarse de alguien que, inconforme por lo que pasa, por las injusticias sociales, pues solamente se expresa, pero sin lograr absolutamente nada. ¿Pero qué es lo que estaba sucediendo cuando en 1991 se transmitía este programa por televisión? Bueno, en 1989, 2 años antes, más o menos, cayó el Muro de Berlín, si ustedes lo recuerdan. ¿Qué es lo que sucede cuando cae el Muro de Berlín? Bueno, el mundo se convierte en pan capitalista, es decir, totalmente capitalista. En el imaginario
social, ya no hay salida del capitalismo, ya no hay otra opción. Ajá. Y precisamente eso recae en el imaginario, en la cultura. Ajá. Y ya no hay forma de salir, ya no hay forma de romper con este sistema, ya no hay revolución posible. Y entonces este meme que dice vivimos en una sociedad, que justo trata de caracterizar a todos aquellos que son marginados sociales, y seguramente o probablemente han visto este mismo meme con otra figura que no sea Joker, y también dice vivimos en una sociedad, porque precisamente se identifica con eso, con los marginados sociales que tratan de protestar, pero que en realidad no llegan a ninguna parte. Bueno, ese o eso es lo que se pretende, ajá, decir a través de ese meme. Bueno, si vemos todo este trasfondo, evidentemente vamos a entender que este meme no tiene ninguna, no es ninguna casualidad, sino que tiene todo un fondo, digámoslo así. Entonces, bueno, pues solamente terminaría tal vez con esta última frase. ¿A qué se refiere el título al que yo le puse a esta ponencia? Ese se lo pasé a Diana, que es el diseño como poética como poética visual, o bien la poética visual del diseño. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el design thinking ha querido explotar el pensamiento visual con fines comerciales, pero en realidad el diseño tiene otros fines. Los fines justamente de los que he hablado aquí, que es la poética, y no solamente la poética en general, sino la poética visual. Y si no tenemos este trasfondo del que les hablé en esta ponencia, bueno, pues simplemente no lo entenderían. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Mario. Bueno, en general, nuestras dos primeras ponencias han sido muy interesantes y ya creo que todos comenzamos a tener algunas ideas y preguntas que quizás les surgirán a los asistentes, pero las dejaremos hasta el final. Pasaremos a nuestra tercera ponencia, que será en conjunto de la doctora Diana Barcelata y la maestra Gabriela Montserrat. Bye. ¿Sí? ¿Ya están listas? Ok, mientras comparten su presentación, vamos a dar la breve semblanza, que, bueno, creo que casi todos conocemos aquí a la doctora Diana, que es una de las organizadoras de este evento, gracias a quien estamos hoy en este momento. Bueno, la doctora Diana Elena Barcelata Eguiarte es docente e investigadora, especialista en semiótica aplicada y estudios culturales y de la imagen. Estudió la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica en la UAM Xochimilco y la especialidad en arte en el Studio Giambo en Florencia, Italia. Es maestra y doctora en ciencias y artes para el diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde actualmente en esta misma institución es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Teoría y Análisis. Trabaja líneas de investigación de estudios de significación del arte, educación y museos, y estudios de los procesos de significación de la imagen audiovisual. Ha dirigido diversos coloquios y encuentros de comunicación visual y también ha publicado decenas de artículos, principalmente en la revista Espacio Diseño. Y bueno, la ponencia será en conjunto con la maestra Gabriela Montserrat Gay Hernández, quien es egresada de la carrera en arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y de la maestría en ciencias y artes para el diseño, generación 2002. También cuenta con estudios de doctorado en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2008 ingresó como profesora investigadora al Departamento de Teoría y Análisis
De 2003 a 2020 se desempeñó como docente en el tronco divisional y actualmente imparte clases en la licenciatura en planeación territorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco. Asumió la jefatura del Departamento de Teoría y Análisis en el periodo de 2015 a 2019. Ha colaborado como organizadora de eventos académicos, tanto nacionales como internacionales. Ha impartido conferencias con temáticas de patrimonio, arquitectura y urbanismo, además de publicar diversos artículos y capítulos de libros. Y bueno, le cedo la palabra a nuestras dos ponentes. Gracias. Gracias. Bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues efectivamente tratando, nosotros vamos a presentar a la maestra Gabriela Gay Hernández y la servidora. Nosotros vamos a presentar parte justamente de esto que estamos investigando, que es una parte de una investigación que se está realizando. Como bien señalaron en un inicio en la presentación, estos son los juegos de la imagen y nosotros vamos a presentar los juegos de la imagen justamente en diálogo con el género. ¿Sí se ve? ¿Bien? Ok. Entonces, el mundo de la imagen en los juguetes infantiles. El mundo de la imagen es una de las modalidades, uno de los territorios de una imagen del mundo. Empiezo con esto que es de Zamora, es justamente filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que la imagen como representación, digo, no me voy a ir hasta Platón, Aristóteles, pero efectivamente es una representación. Pero es una representación que entra, está inmersa en la cultura, es producto de una cultura y entra en los juegos de una cultura. Es por eso que nosotros nos concentramos en esta triada que se da entre los juegos de imagen y la cognición. Es decir, de qué manera las imágenes van a justamente a dar paso a una serie de elementos cognitivos y obviamente conductuales después. Ok, el objetivo es obtener una aproximación para el análisis de la producción de los diseños en los juguetes infantiles y las imágenes publicitarias, que obviamente ya tienen otra connotación, es otra intencionalidad, y pues obviamente lo que también decía, mencionaba el doctor Morales, justamente esto ya tiene que ver con la mercadotecnia, con esto que es el capital. Entonces, nuestras preguntas son, ¿de qué manera, evidentemente, las imágenes como soporte de comunicación visual pueden incidir en la conformación de todo un sistema axiológico, un sistema de valores en una sociedad? Y, obviamente, en las prácticas cotidianas, en estas jornadas del día a día. ¿Y cuáles son las implicaciones del juego como experiencia en los procesos de aprendizaje justo por la relación que se establece con el otro? Siempre en un juego hay reglas y hay otro con el cual jugar. ¿Cuáles son los valores que transmiten las imágenes publicitarias de los juegos infantiles? Y justamente, ¿cuáles son los mecanismos a través o que se siguen utilizando para reproducir la adopción y estereotipos de género? No me voy a detener demasiado en todo lo que es, llevamos del marco teórico de esta fundamentación que sustenta, pero sí nos parece importante definir que, bueno, ya desde el juego es parte del, antropológicamente hablando, es parte del ser humano, ¿sí? Y justamente dentro de estas, de las culturas, no es que es justo de los juegos surge la cultura, sino que dentro de las culturas justamente empieza esta, lo lúdico subyace en los fenómenos culturales. Entonces, así podemos entender primero que el juego como una condición antropológicamente dada. Pero, ¿de qué manera el juego es también importante para esta noción de aprendizaje, del
aprendizaje y desaprendizaje. Es decir, nosotros aprendemos a conocer, número uno, a través del juego, construye su propio aprendizaje. Esto es de Vygotsky, desde el constructivismo, y cómo es que apropia este tipo de lo que va aprendiendo, lo que va visualizando dentro de su entorno cultural, y lo forma parte justamente de este pensamiento visual. El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño, que sirve para explorar, interpretar y enseñar diferentes tipos de roles, el rol dentro de un juego. Es decir, tanto lo que estoy observando en mis sector, en mis núcleos primarios, como después en la escuela, que da socialización, y obviamente a partir también del hoy día, en la sociedad contemporánea, del boom que tenemos, del bombardeo visual. ¿Sí? Es así que tenemos entre imagen y cognición. La imagen efectivamente es una detonadora, son estímulos con características formales y que pasan, obviamente lo que estaba, y creo que en esto se relaciona un poco con lo que estaba mencionando el doctor Mario hace unos momentos, de qué manera justamente las funciones cerebrales hacen una interpretación mental, hacen, conforman todo una proyección, un pensamiento visual, a partir del cual es a partir de un proceso, de un reconocimiento, incorpora, lo incorporo a través de mi subjetividad, pero hay otra edad con el cual lo voy a compartir. Entonces no solamente se trata de una memoria individual, sino además de una memoria cultural, de una memoria compartida y de acciones compartidas. Es decir, la imagen, el juego y efectivamente estos roles no solamente se van a aprender, ¿no?, con esta H enorme, sino que se van a reproducir. Bien, para ello nos dimos a la tarea de hacer el estudio, concentrarlo ahorita en tiempos de pandemia, cómo es que los catálogos que están en internet están a la orden del día y obviamente están al alcance de los chicos, están al alcance de los niños. Por favor, Gaby. Sí, muy buenas tardes. Pues bueno, en esta diapositiva, como vemos, los niños construyen su fantasía, asocian y disocian códigos con los colores, ¿no? El azul se asocia para niños y el rosa para niñas. Y bien lo estaba comentando la doctora Diana Barcelata, pues nos dimos a la tarea de tener soportes críticos, pictóricos, para poder abordar el análisis desde la imagen, a partir de los catálogos que se ofrecen y cómo se siguen estereotipando los roles, ¿no? Y por otro lado, pues cuáles son las alternativas que se ofrecen, que se proponen, ¿sí? La que sigue. Las imágenes publicitarias sobre los juegos establecen contenidos que llevan a la adaptación de estereotipos de género desde edades muy tempranas, los cuales son reproducidos a lo largo de la vida, ¿no? Las campañas que existen son muy fuertes, ya que los niños pues compran por, ya sea por catálogo impreso o vía internet, y este último pues ha crecido bastante, ¿no? Por la pandemia, por no poder salir a las calles, entonces pues las compras se han hecho por internet, ¿no? Con la forma de cómo se les presentan los productos, ellos fijan una imagen, tienen una idea mental, una imagen mental que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser de rol o de comportamiento ante la sociedad, ¿no? Como integración y aceptación en sus grupos sociales, ¿no? En sus grupos de amigos. El estereotipo se forma a través de un grupo de ideas, de creencias. Hay una imagen que se proyecta, que da un proceso del conocimiento del mundo de forma individual, proyectándose para luego ser grupal, ¿no? Para hacer memoria colectiva. Y aquí es donde se forma el estereotipo y funcionan muy bien socialmente. Nosotras queremos hacer énfasis en este tipo de imágenes
ya que quedan arraigadas en esta memoria individual de los niños y después, pues entre ellos mismos lo van socializando. La que sigue. Siendo una sociedad consumista, la cultura visual influye en los niños a gran escala. Los estereotipos visuales están muy establecidos y les llega a los niños por medio de películas, de series, de publicidad, de redes sociales, entre otros aspectos, ¿no? Y pues bueno, la que sigue, vámonos. Ok. ¿Adrián? Muy bien. Nos dimos a la tarea de decir, bueno, a ver, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba antes? Sí, efectivamente, como bien dice Gaby, sí, efectivamente los estereotipos se van formando, no nacen por generación espontánea, sino que además son justamente esas construcciones sociales que se van transformando. Y hablando justamente de estos catálogos, vimos, ¿no?, catálogos de Sears en 1925. En donde evidentemente, ¿no?, la socióloga nos fuimos con, es un muy muy interesante, por eso me permití ponerlo en pantalla, de Elizabeth Sweet. ¿Qué es lo que hace? Sweet lo que hace es que en sus estudios se encontró justamente que de 1920 a los 60, evidentemente va a haber esta división, ¿ya?, tácita. Inclusive lo comentábamos hace un momento, justamente la doctora Gabriela y yo, que en los 40, en el periodo justamente en la guerra, cuando las mujeres, bueno, ya desde la primera, pero la segunda sobre todo, tienen la necesidad de irse a la industria, ¿sí?, y no estar en casa, cuando ya regresa, termina la guerra y después de la posguerra, no les gustó, entonces hubo una campaña, y de hecho hubo campañas demostrándoles que por favor, señoras, por favor regresen a sus casas, ¿eh?, porque es el lugar al que pertenecen. Tan, tan. Después, esta es una toy pot, ¿no? Y esto es el tipo de catálogos que se ofrecían para la venta de juguetes. Y bueno, obviamente ya había una serie de estereotipos. Aquí nada más quiero mencionar, ¿no?, que estos catálogos enfatizaban el rol de tanto de los niños como de las niñas, ¿no? En los niños el rol de ama de casa, el cuidado de los hijos, cocinar, limpiar, ¿no?, dedicarse a la costura, etc. Y los niños pues eran enfocados todos a la economía industrial, ¿no?, a la construcción, a los autos, yo qué sé, ¿no? Sí, estaban muy, muy, los roles estaban muy específicos. Claro, además era posguerra y además de esto, todavía estaban entre guerras, pero bueno, además de esto, bueno, eran soldados además valientes, ¿no? No se tomaba en cuenta todo lo que hubo atrás en la arena. En fin, nos vamos, que no siempre fue así. Entonces, efectivamente, los juegos y juguetes están más separados según el género que hace 50 años. Es decir, si de la década de los 20 a la década de los 60, esto estuvo muy estereotipado, va a haber un pequeño intento de cambio, obviamente en los 70, fines de los 60, 70, porque, bueno, pues porque toda esta revolución, toda esta elementos contraculturales y esto que algunos han denominado posmodernidad. Es decir, estas dicotomías los metarrelatos se tienden a romper, etcétera, y esto va a impactar, pues ni hablar, sí, en un tipo de publicidad, intentar hacer un tipo de publicidad diferente. Pero finalmente en el siglo XXI los juguetes de la página de catálogos por internet están divididos por género. Vamos a ver, este es uno de catálogo de juguetes antiguos en donde estamos en los 70s, y sí, efectivamente había un intento por demostrar y por vender, por ejemplo, este estuche de herramientas que solamente eran para hombres, bueno, con una mujer, y vemos a un niño abriendo algo que justamente podría haber sido prohibitivo en los 40, ¿sí? O sea, se trata de hacer esto, pero ¿qué pasa? Ya entonces, si recuerdo ahorita lo que hizo él, en lo que nos mostró un poquito,
también nos habló de esto el doctor Dale, bueno, por favor, el artista visual Carlos Aguirre, por Dios, me va a matar, qué bueno que estamos lejos. Entonces, un poco de historia. Sí, había igualdad con matices. Vamos a recordar rapidísimamente que la Bauhaus fue una de las primeras, evidentemente, que dijo, se aceptó en la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se hace esta la Bauhaus, se aceptaban las mujeres, muy bien, pero era con ciertos matices. Es decir, no puedes entrar al, tienes que entrar al textil o al área de cerámica. Alma Shedoff va a ser una de las que justamente va a estar insistiendo en que ella quería estar en el taller de carpintería y en el taller de mobiliario, ¿sí? Entonces, justamente después de esto, qué es lo que vamos a hacer? Es, ella por fin va a ser aceptada, va a ser incluida y va a diseñar mobiliario para niños, para cuarto de niños, en donde van a ser, sí, claro, siguiendo toda esta estética de Bauhaus, los colores primarios, obviamente estos espacios que se van a convertir y a reconvertir, se van a utilizar y van a adquirir incluso diferentes funciones. Va a ser lo que, justamente basándose en otro tipo de pedagogía, juegos de construcción. Ojo, porque después estos juegos, ¿sí? Hizo unas muñecas que no tuvieron éxito, obviamente. ¿Y qué va a suceder? Tenemos estas diferentes propuestas de juguetes. Sin embargo, después también van a adquirir este estereotipo de juguetes educativos. Y de ahí nos sale, ¿me explico? Entonces, esto también, ya desde entonces estamos hablando, sí, obviamente de 1924, estamos hablando casi 100 años. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué sucedió en este inter para que en el siglo XXI, qué pasa? ¿Seguimos teniendo los juguetes que orientan los roles de género? Adelante, Gaby. Y si nos preguntamos qué sucede en este siglo, ¿no? Es algo que lo hemos platicado. Sabemos que hay estudios que llegan a la conclusión de que el juego es fundamental para los pequeños, para los niños, para desarrollar y que aprendan sobre el mundo, desarrollar habilidades, y que los juguetes son instrumentos muy valiosos para el desarrollo cognitivo y social. Uh-huh. Así. La gran mayoría de la publicidad, de la imagen de venta de los juguetes y los mismos juguetes siguen vinculados a los estereotipos de género. Y los niños solamente juegan con uno. Entonces están perdiendo la posibilidad de adquirir otras habilidades y otros intereses que pudieran desarrollar para un futuro, ¿no? Es importante que tengan esa oportunidad de acceder a una amplia variedad de juegos. ¿Qué ha cambiado en las últimas décadas? Pues bueno, en algunas ciudades, como en España, pues sí ha cambiado un poco. En otras ciudades, yo creo que como en América Latina, como en México, en América Latina, pues yo creo que nada, ¿no? Vamos a ver. Seguimos usando esos, vamos viendo, pero hay todavía esos roles, ¿no? Los juguetes que se les ofrece a los niños son totalmente comerciales, no les dan otras opciones de juegos, ¿no? Y pues bueno, por eso les vamos a presentar algunos catálogos, tanto de internet como algunas propuestas impresas. Uh-huh. Perfecto. Fíjense solamente en el poder de la imagen. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué lectura? ¿Qué leemos? Claro, este pensamiento visual me está diciendo, bueno, la niña es tierna, está en rosa y su osito de peluche, por favor. Y claro, los niños tienen, ellos sí están jugando videojuegos. Y, por cierto, ahí yo me indigné. O sea, a mí me encantan los videojuegos. No me pierdo, Assassin's Creed, buenísimo. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí ya hay un estereotipo que se sigue
Y obviamente eso es lo correcto, eso es lo que tengo yo que reproducir. Como bien dice Gaby, ahorita nos estamos entrando a nuestro universo, hasta ahorita es en internet. Pero evidentemente esto lo vamos a llevar a la a la práctica. Obviamente tenemos ya algunas imágenes, etcétera, del in situ, ¿no? Pero este es, en serio, directito, y lo bajé así, tal cual, ¿sí? Del Palacio de Hierro. Desde que tú te metes al catálogo, ya hay división, ¿sí? Para niños y para niñas, así lo dice, o sea, no hay más. Por favor, o sea, que no se les ocurra leer diferente. ¿Qué vemos? Esta es de Sandworks. Ni modo, no estoy haciendo comerciales, pero bueno, ni hablar. ¿Qué vemos? Y dice niños, esto no lo pusimos ni Gabriela ni yo. Así lo bajamos tal cual. ¿Qué dice? Niños. Uh-huh. Y los niños, ay, sí pueden hacer construcción, son carritos. Eso es. Uh-huh. No hay para dónde hacerse. Ellos sí tienen esta oportunidad. Robots, nuevamente autos, y después estos tanques de guerra, me encanta, ¿verdad? Taipleidu, y bueno, por favor. Ay, las niñas, tiene que ser rosa, por favor, no puede ser diferente. Insisto, nosotros no pusimos el rótulo de niñas ni niños, ¿no? Creo que a Gaby y a mí, en verdad, se nos dio un poco de sarpullido ver que efectivamente estaba esta división ya marcada. Ah, ¿no? ¿No lo entiendes con lo rosa? Bueno, pues si sabes leer, es para niñas, ¿eh? O sea, no se te ocurra que es para otro. Ok. Una cuestión de género definida, lo cito y ella, por favor, dándole de comer. Ay. Nos parece que es más que elocuente el catálogo de Sandworks 2021. Aquí tenemos nuevamente, a ver, Gaby, creo que no hay, yo creo que no, la explicación no cabe, creo que hablan por sí solas. Sí, una disculpa, se me fue el internet, ya me conecté por el no te preocupes, me imaginé que acá también está fallando, no te apures. Entonces, ¿qué sucede? Estos son elocuencias, o sea, la imagen, el poder, los juegos, por eso lo titulamos así, los juegos de la imagen, pueden ser perversos, es la parte perversa, deliciosamente perversa, ¿sí? Y seductora de la imagen. Catálogo de Liverpool, por favor, nuevamente tenemos, ellos son los que son usados, son juguetones, por favor, están creando, jugando, mientras la niña, y así lo dice Accesorios para Muñecas, nuevamente el catálogo, juega a la casita, claro, pues no hay más chance. ¿Cómo, por qué se te va a ocurrir hacer otra cosa? Si así, pues, así me lo dicen, así debe de ser. Entonces, estos son, cuando hablamos nosotros de la cognición, del juego que se da justamente, de la relación que se establece entre imagen, juego y cognición, evidentemente estamos hablando de esta articulación que da como resultado un comportamiento, en la praxis social. No es aislado y se va reproduciendo. Este es otro catálogo de Soriana, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poco de otras tendencias, por favor, Gaby. Vimos que hay otras tendencias, no nos queremos ir demasiado, extender demasiado, pero hay otras tendencias. Está sí. Sí, Gaby, ¿sigues ahí? Ok, adelante, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, apago mi cámara para poder tener mejor recepción. Pues bueno, esta es una tienda en España, es una juguetería, una empresa que inicia contra el sexismo en 2014. Uh-huh. Cree que el juego es una parte vital del desarrollo infantil y que puede ayudar a modelar actitudes y ambiciones a largo plazo. Tienen la idea de que los juguetes se determinan
bueno, determinan la forma en que las niñas y los niños contribuyen su identidad y los roles para que, pues para los roles para los que sean considerados aptos, ¿no? Incluyen a la familia, incluyen pues estos roles en donde vemos al niño ya con la carriola, ¿no? Paseando al bebé y puede implicar muchas cosas, ¿no? O sea, jugar con un muñeco, llevarlo a pasear, en un futuro puede ser un gran papá, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que insertan muchos elementos, ¿no? Tanto de niños como de niñas. Es una juguetería en donde le dan la importancia a la inclusión, ¿no? Aquí vemos también cómo hay una imagen con una niña con síndrome de Down, ¿no? Diciendo todos somos iguales, todos tenemos derecho a jugar. Y pues bueno, es una propuesta muy interesante que ha sido reconocido en España, ¿no? Como pionera, como juguetería pionera en la inclusión, ¿no? De género. Además en línea, que tiene un gran alcance. No es la única, pero bueno, va después, ya en un próximo futuro, daremos a conocer. Pero mientras tanto, creo que Gaby y una servidora estamos, la verdad que Gaby y yo estamos muy, muy, muy seguros y por eso cerramos con esto. Mientras haya personas que sigan sorprendiéndose, ¿sí?, por este tipo de catálogos, por estas nuevas formas de juegos, por estos nuevos roles, por estos nuevos pensamientos, ¿sí? Hechos visual, que es lo que decía Saúl Vaz, que el diseño era un pensamiento hecho visual, dice, nuestros catálogos con imágenes contundentes seguirán siendo necesarios. Y debemos estar conscientes de la importancia de las imágenes y mensajes que contienen. Por eso crear catálogos de juguetes inclusivos es un factor muy importante para la sociedad, pero sobre todo para el desarrollo de los niños, ¿no? De nuestros niños. Bueno, por mi parte, sería todo. Claro, seguir pensando, ¿no? Justamente en la imagen, en este poder de la imagen, ¿no? Estos juegos que van, dice, un juego muy serio, más que un juego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy interesante esta última ponencia y aparte muy importante, creo, para reflexionar y pues pensar en que quizá debería de cambiar esta forma de construcción desde la infancia. Pero vamos a pasar al debate. Yo voy a hacer una pregunta que creo que puede ser un detonante para que todos pudieran participar. Después veremos cómo se va dando el diálogo y si da tiempo al final escuchamos algunas preguntas de los participantes. Creo que la maestra Gabriela se había salido, pero ya volvió a entrar. Ok. Bueno, como el título del coloquio, y aparte como todo lo que hemos estado escuchando en este momento, que tiene que ver con la imagen en la época contemporánea. Y yo me pregunto, en una sociedad dominada por la imagen como es hoy en día, ¿no? Porque todo el tiempo estamos bombardeados por imágenes, en especial en las redes sociales. Sales a la calle y todo el tiempo hay imágenes, ¿no? Publicidad, cosas audiovisuales, materiales gráficos, pero en cualquier instante, o sea, desde que tomamos el celular. Entonces, ¿cómo está interviniendo o cómo funciona la imagen en esta
en este momento que estamos todo el tiempo inmersos en la virtualidad. Entonces, ¿qué piensan de la imagen en esta sociedad virtual? Para dar la palabra, pues ustedes me dicen quién quiere participar. Y ya sea prendiendo su micrófono o alzando la mano que trae aquí el Zoom. Sí, Carlos. Carlos. Ni tampoco soy gato. A ver, yo no tengo, nunca he usado redes, no quiero usar redes, pero sí veo muchas imágenes. Y creo que una de las, o sea, la característica que tienen para que tú las voltees a ver es que te atraigan, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes pasan por algo que está muy bien armado, pasan, lo ven de reojo y no lo voltean a ver porque lo pueden decodificar desde el reojo? O muchas de las cosas que te llegan en la computadora o tu teléfono, seguramente tampoco le hacen caso, ¿sí? Porque no les atrae. O sea, yo ahí lo que veo es un juego de atracción-atención. Si te atrae, le pones atención. Entonces, nosotros como productores de imágenes tenemos que ser muy abusados para atraer la vista, ¿sí? Para mí eso es básico. Otra cosa, para Daniela y Gabriela. Alrededor del 2001 o 2002, leí un artículo en el New York Times sobre cómo preparaban, eso tiene que ver con la ponencia de ustedes, cómo preparaban a los pilotos cuando entraban al ejército. Y lo que habían hecho era diseñar todo el equipo de manejo del avión como si fuera un juego, para que ellos pudieran aprender lo más rápido posible. Pero aquí tiene una perversión que me parece sumamente interesante. Cuando ellos van volando y ven una aldea en Afganistán, y en esa aldea pueden estar en un casamiento o en una fiesta, como llegó a suceder, pues para ellos están jugando y están matando al enemigo. Y no pasa por su cabeza que son seres humanos. Y los gringos después inventaron una palabra que se llama daños colaterales, que significaba asesinatos de inocentes. ¿Ok? Nada más eso añade a la ponencia de ustedes sobre cómo educan a los niños. Sí, sí, justo. También nosotros tenemos conocimiento de qué manera, para que ellos pudieran ser más accesible, efectivamente, como el juego es una parte y ya reconocida, vamos, como una estrategia de aprendizaje. Y me iría justamente con esto que es la virtualidad. La noción de virtualidad, también para no irme hasta el infinito y más allá, simplemente yo voy muy de acuerdo con lo que dice Pierre Lévy. Pierre Lévy dice que no, la virtualidad no es que estemos no reales. Sí, evidentemente, si yo ahorita le pico los ojos a Carlos Aguirre, bueno, no va a pasar nada, no lo va a sentir. Sin embargo, la experiencia sí es real. La experiencia en cuanto a la imagen mental, la experiencia, por eso los videojuegos, por ejemplo, eso que estás mencionando, Carlos Aguirre, justamente es, no es que, justamente durante el entrenamiento, pues sí, era una representación, un simulacrum, ¿sí? Que tiene que ver con la representación justamente. Entonces, la virtualidad no es que no se opone a la experiencia, no se opone tampoco a la realidad en cuanto a que yo me puedo infartar y en realidad quedar ahí, ¿no? Frente a lo mejor un elemento que a partir de mis estímulos
porque es así como funciona también la imagen, ¿no? Más allá de la cuestión retiniana, hay una percepción, hay todo un sistema y un proceso complejo cerebral. Entonces, la imagen virtual no se opone a la realidad en ese sentido. Entonces, de igual manera impacta. El que sea virtual no es menor el poder que ejerce, ¿sí? Los videojuegos, si tú puedes jugar Silent Hill en la noche y solita, pues mejor. ¿Por qué? Pues porque entonces la experiencia va a ser mucho, mucho mejor, lo que dicen según quienes hemos entrevistado, ¿no? Pero sí, justamente yo creo que empezaría por ahí. Yo no creo que la imagen funciona, pervierte, o sea, esta parte encantadoramente perversa, ¿no? Perversa en el término de darle este giro de tuerca para bien y para mal, sigue funcionando en la virtualidad. Yo tampoco sé mucho de redes, pero sí veo muchas imágenes y igual me siguen emocionando, ¿no? O me siguen impactando, o te siguen adiestrando. Hasta ahí. Yo nada más haría un comentario también. Yo creo que estas imágenes contemporáneas, imágenes virtuales, sí tienen un gran impacto en los niños y en los jóvenes. Yo creo que la mayoría, si vemos a los jóvenes, a los adolescentes, y un poquito más chiquitos, están muy inmersos en la tecnología y están clavados y están en su mundo, ¿no? Y sus amigos están virtuales, o sea, conocen amigos, sus amigos de la escuela están igual, pero también conocen a otras gentes, a otros compañeros totalmente opuestos, que no conocen, que están en diferentes países, y estos intereses de imagen, de conceptos, pues los ayuda a socializar, ¿no? A un nivel mayor. Entonces yo creo que esta parte de imagen virtual, llámese juegos, llámese redes, llámese no sé, intereses, ¿no? Porque también hasta los cantantes son parte de una imagen, ¿no? Entonces los va uniendo, pero yo creo que sí los impacta mucho, ¿no? A los jóvenes. Mario. Okay. Mario, sí. Gracias, doctor Mario Morales, por favor. La importancia de la imagen mi ponencia, perdón, pues apaga, es precisamente apaga que tu, no pasa perdón, por la razón. Perdón, apaga tu... ¿Sí? Ajá, sí, justo. ¿La cámara? Sí, ok. Sí. Es precisamente que no pasa por la razón. Esa es la importancia de la imagen. Y a veces cuando pasa por la razón, podríamos decir que es ya demasiado tarde. Una de las se ha descrito muchas veces antes, pero una de las últimas elaboraciones es esta por asociación, digamos, por que en realidad están más allá de la creo que se está con cortando lo freudiano, perdón, sí. Ay, hola. Se te escucha, pero un poquito ¿sí? cortado. Una lógica del inconsciente. No estoy hablando precisamente del inconsciente freudiano, sino dejémoslo más bien por ahora como no consciente. Y ya tal vez después podríamos hacer una elaboración sobre Freud. Pero por eso, de lo no consciente, de lo que estoy hablando, es que, por ejemplo, para decirlo en un caso muy concreto, no vale la pena muchas veces decirle a los jóvenes, por ejemplo, oye, eso, jugar tantos videojuegos te va a hacer daño, o estás desperdiciando tu vida, etcétera. ¿Por qué? Porque la explicación no sirve para nada.
cuando uno se enfrenta a esta de la imagen. Y así, digamos, bajo esta lógica es como se mueve la imagen a nivel popular. Ahora bien, el diseñador o les diseñadores tienen que meterse en este juego. ¿Cómo? Bueno, pues durante mucho tiempo se utilizó la semiótica para comprender la imagen, pero se entendía la imagen como un signo, es decir, como algo que está en lugar de otra cosa, como representación, como decía ahorita Diana. Pero el problema con esto es que a veces los alumnos dicen, bueno, ok, ya tengo todas las herramientas de la semiótica para aplicar a una imagen, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, es ahí donde muchas veces, pues, dentro de la pedagogía nos enfrentamos con la falta también de herramientas para esto. Hay veces que, aunque estén perfectamente aplicados los principios del diseño, como de la composición o de la retórica, resulta que ahí es un diseño feo o aburrido. En la pedagogía del diseño, entonces, y aquí rescataría totalmente la ponencia de Carlos Aguirre, necesitamos a la visión, necesitamos ver muchas imágenes, necesitamos una gran cultura visual, un amplio conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque la imagen se aprende más por imitación que por medio de métodos. Tiene que ver más con lo estético. Una cosa que, un ámbito que muchas veces se dejó de lado y se delegó, digámoslo así, al ámbito del arte. Pero en realidad, creo que es muy, muy importante volver sobre esta vinculación entre el diseño y el arte. No olvidar que en realidad siempre, nunca estuvieron realmente separadas. Bueno, por ahora aquí dejo esta primera intervención. Ok, sí, maestro Carlos. Sí, hay una cosa que me llamó la atención de uno de los ejemplos que puso Mario en la pantalla. Es el libro que se llama Design Thinking, ¿sí? Me gustó el título porque me atrajo. O sea, para mí el juego siempre en el diseño ha sido atracción, atención. Si algo te atrae, le pones atención. Si no, vale, pasas de lado. Entonces, la palabra Design Thinking tenía los dos signos de interrogación, el abierto y el otro. Pues es una palabra en inglés, ¿sí? Debería tener nada más la última. Pero seguramente lo hicieron así porque es una palabra en inglés para un libro en español. ¿Ok? Lo cual me parece, cada diseñador tiene su punto de vista. Pero lo que único que quiero decir es que me llamó la atención porque, digamos, en inglés era un error. ¿Sí? Pero, digamos, es ese juego de atracción, atención. ¿Por qué le puse atención? Porque vi que algo brincaba allí. ¿Ok? Esto. Ok, bueno, antes de hacer otra pregunta, me parece que en el chat Eloisa quiere preguntar algo. Bueno, decía, la semiótica se complementa con la hermenéutica. Sí, adelante, Eloisa Fuentes. Preguntar algo, pues es hacer esos comentarios, pero bueno, dejo que terminen los ponentes y ya después planteo mi pregunta. Mejor ahorita, antes de que se nos acabe el tiempo. Tú aprovecha, por favor. Sí, de una vez, está perfecto, Perdón que no prende el video, pero bueno, tengo aquí algunas cuestiones por las cuales. Sí. Pero bueno. Pero la voz sí se escucha bien, ¿verdad? Perfecto, vas, perfecto. Bueno, la semiótica yo creo que depende desde dónde la abordemos. Si la abordamos desde un enfoque estructuralista, sí se entiende solamente como signo, pero bueno, si la entendemos desde un punto de vista pragmaticista, entonces ahí justo estamos viendo la parte interpretativa de la imagen, que como bien comentaban, también se complementa con la parte estética. Yo creo que la parte estética es lo primario que aparece en la imagen. Es decir, si una imagen te atrae o no te atrae, que parte de lo que comentaba Carlos Aguirre, lo primero es la estesis, lo segundo es cómo lo vas a interpretar y lo tercero es cómo lo significas.
no hay estos tres procesos, difícilmente vamos a capturar la imagen, o se va a convertir solo en una mera apreciación estética, en la cual pues no te dice nada, y me parece que desde el diseño no podemos perder de vista esta dimensión comunicativa que es inherente al diseño gráfico. Gracias. ¿Alguno de los ponentes quiere agregar algo? Yo solamente, ¿puedo? No sé si sí. Alguien más quiere, no sé, rápidamente. Sí, fue, pues sí, justamente por eso es importante la publicidad, como se dice, publicidad de para niños, para juguetes. Ay, por favor. Claro que justamente porque pasa por esos procesos, ¿sí? Primero, hay una aestesis, hay una pérdida. Lo estoy percibiendo, lo estoy percibiendo, y esta aestesis, esta parte de aestesis, después se va a esta parte, lo estoy significando, le estoy dando un significado, una interpretación, un significado, y este significado, después que ya va a ser introyectado, pues hay una intersubjetividad. Yo lo voy a expresar en mis actitudes, en mis jornadas del día a día, y a reproducir entonces estos valores que están inmersos y, como dicen, no se perciben, no de manera, justamente, ¿no? Para no entrar en cuestiones de Freud, ¿no? Justamente, ¿no? Tienes toda la razón, Mario, yo coincido, si no es a nivel inconsciente, pero bueno, por lo menos sí es, me impacta de tal manera que impacta la forma en que yo me voy a desarrollar y voy a interactuar con la otra edad, ¿no? Con el otro. Hasta ahí. Mario. Doctor Mario. Sí, bueno, estoy aquí de acuerdo con lo que dice Eloisa aquí en los comentarios. Efectivamente es un conocimiento, pero tiene sus propias particularidades. Es un conocimiento, digamos, que se aprende también haciendo, por ejemplo, y no tanto, o por lo menos no únicamente analizando. Y es verdad, digamos, al mismo tiempo que se comunica, es decir, sí estaré de acuerdo en esto, en la comunicación, pero hay que ver que al mismo tiempo que se comunica, no solamente se comunica en un sentido directo, por decirlo así, o sin fisuras, ¿no? Es decir, un cartel, por ejemplo, si un mensaje que podamos transmitir en un cartel, pues simplemente se podría poner una frase y ya, la frase que queremos transmitir, el mensaje y ya. Pero es verdad, y todos los que estamos aquí sabemos que es muy distinto si se pone al centro, si se pone a la izquierda, si se pone arriba, si se pone abajo, si se pone grande, si se pone negra, si se pone blanca, roja, la frase, si se pone en una tipografía con patines, sin patines, etc. Eso cualquier diseñador lo sabe. ¿Por qué? Porque hay una parte que va más allá de lo meramente comunicativo. Hay una parte que tiene que ver con la huella, en el sentido de Ridiano del término. Es decir, hay una parte que tiene que ver con lo que estamos dejando en el mundo. Es una parte heurística y, como decía en mi ponencia, poética en el sentido de creación. Entonces, pues bueno, solamente quería añadir eso. Gracias. Vamos a dejar que alguien más del público pregunte. Si quieren alzar la mano o escribirlo en el chat y lo leemos. No tenemos mucho tiempo, pero podemos, yo creo, escuchar una o dos preguntas. Bueno, mientras lo piensan, yo tengo otra cuestión que, pues, hablaban sobre el poder de la imagen. ¿Y cómo influye todo esto en la infancia? Sobre todo lo vimos con la ponencia de la maestra Gabriela y Diana. Entonces yo quisiera saber qué tanto influye la imagen gráfica, yo creo que sobre todo la publicidad, en el comportamiento
de la sociedad. Hablaban sobre imitación, ¿no? De cómo solemos imitar lo que vemos. Entonces, ¿qué tanto está influyendo hoy en día el lenguaje gráfico? Mira, creo que no es así tan directo. Dime, me hiciste. Ejemplos, y puse algunos ejemplos de Benetton, y son unos ejemplos muy provocadores. Y creo que, por ejemplo, Sanborns es uno de los lugares más conservadores. Digo, no venden absolutamente ningún libro que ataque a la iglesia o ataque a gays o nada. Entonces, depende mucho. O sea, yo lo que creo es que vivimos en un rango de muchísimas imágenes, ¿sí? Y en el caso nuestro, que es como tenemos que generar este juego de atracción-atención, pues necesitamos de alguna manera ser provocadores. O sea, pero yo estoy seguro que si yo viera 10 carteles súper provocadores, haría el cartel más sencillo del mundo, porque ese es el que provocaría, ¿sí? Y para eso, pero otra cosa que también me parece muy importante es que tenemos una cultura visual enorme. O sea, hay un problema de las escuelas de que creen que muchos de los estudiantes son ciegos. O sea, eso me llama la atención desde la UAM, desde que yo entré a la UAM a dar clases. Pues digo, en el recorrido que yo hacía para llegar a la UAM en ese tiempo, todo estaba lleno de antenas de televisión. Y en la UAM decían que había que ser demasiado didácticos. Y yo decía, ¿pero por qué? Si están, y ahora imagínate toda la información a través de las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo, y de, bueno, Netflix y bla, bla, bla. Sin embargo, todavía se enseña ciertos códigos de diseño de una manera demasiado literal. Yo creo que nuestra capacidad visual es muchísimo, muy compleja. Y que a eso deberíamos nosotros meter. ¿Sí? Sí. Diana, ¿quieres seguir? No, totalmente de acuerdo. No, para reiterar. Claro. Mario. Sí, totalmente de acuerdo. Mario, vas. Bueno, yo creo que pues muchas veces se ha como que se le ha dado demasiada importancia, por decirlo así, se ha sobrevalorado la influencia de la sociedad, de la publicidad sobre la sociedad, o se ha sobrevalorado también el papel del diseño. En realidad, lo que sostiene a toda esta estructura capitalista, bueno, son grandes, digámoslo así, toda una maquinaria, por decirlo así, una maquinaria, grandes redes del capital que tienen que ver incluso con ocupaciones militares, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con presiones económicas, por ejemplo, ¿no? Y de pronto pensar que todo eso se puede más a través del diseño, a través de cómo la publicidad nos mantiene engañades a todos, como que yo no estaría tan de acuerdo. Yo creo que es un entramado muy complejo, y también creo que en realidad la publicidad no es como estos grandes genios que están ahí manipulándonos o algo por el estilo, ¿no? Sino que, o estos grandes mentes, o no sé, ¿no? Sino que la publicidad evidentemente también se influencia de las cosas que pasan en la cultura popular, es decir, la cultura baja, por decirlo así, o lo que se tiende a llamar malamente, diría yo, cultura baja, ¿no? Pero en realidad, sí, yo creo que no es tanto así. Muchas veces, los diseñadores en realidad aprendemos
justo de todo eso que pasa ahí, justo eso que pasa a nuestro alrededor. Y simplemente, en todo caso, especie de traductores a veces o medios nada más para que pasen otras cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos que pase? ¿Qué cultura queremos? ¿En qué construcción de cultura queremos participar? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Queremos trabajar para estos grandes imperios publicitarios? ¿O podemos también participar de otro tipo de construcción social, como lo que decían ahorita Diana y Gabriela? Entonces, dando cuenta pues, de nuestra labor, de nuestro papel, que en realidad es tal vez muy pequeño, pero conocerlo bien y tomar agencia en él. Eso diría yo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Quién más? Sí, creo que ya estamos sobre el tiempo. Quizá una última pregunta. Pero ¿querías agregar algo, Diana? No, yo quería decirle justamente que sí, que efectivamente sí, yo tampoco me los imagino como las brujas malditas, ¿no? Ahí haciendo su pozo, ¿no? Los brujos malvados, publicistas. Sí, justamente es una toma de postura, ¿no? Desde dónde abordar. Yo trabajé antes de terminar la carrera. De pronto yo estaba trabajando en lo que es ahora Grupo Ferrer, era Publicidad Ferrer. Yo tenía 21 años. Uf, bueno, y justamente es una maquinaria, ¿no? Sí, justamente está inmersa, ¿no? Y de pronto, yo creo que incluso ya no se cuestionan. Sí, o sea, se forma dentro de eso, así como esos pequeños, ¿no? Esos pequeños, imaginémonos como grupos, clanes, ¿no? que se hacían y todos tenían la misma lógica. ¿Sí? Era la misma lógica de capital, era la misma lógica del eficientismo, que ahorita lo leo y leo cuál es la filosofía, misión, visión, valores y todo esto que tiene, por ejemplo, Grupo Ferrer, y es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, sí, yo creo que lo que nosotros justamente debemos de cuestionar es ante... ¿Para quién y dentro de qué parte de esta maquinaria, ¿no? ¿Cuáles son esos justamente esos nodos, ¿no? rizomáticos que me van a interconectar a lo mejor con otras formas de ver, otras formas de mirar? Entonces, sí, vale la pena la reflexión de con quién dialogamos, para quién dialogamos, con quién establecemos el juego. Hasta ahí mi intervención. La última, ¿sí? Recuerdo un ex amigo, cuando yo trabajé saliendo de la primera carrera, es él lo que le interesaba era simplemente las etiquetas, trabajar para el comercio. Y lo único que quería cuando salía de México era ir a los supermercados. O sea, si tú le preguntabas, ¿y fuiste a tal museo? ¿Fuiste al MoMA? No. Pero había unos supermercados y entonces, bueno, ese era su objetivo, ¿sí? Y ha hecho etiquetas aquí en México para muchísimas compañías, pero, o sea, creo que cada quien tiene sus intereses, sus objetivos y eso es interesante. Gracias. A ver, tenemos una pregunta en el chat. En específico para la doctora Diana, dice respecto con la publicidad y los estereotipos de género, ¿cuál es la influencia o el impacto a mediano y largo plazo que usted ve que pueda existir con los movimientos sociales, con las generaciones más jóvenes de darle visibilidad a las nuevas identidades para estas empresas comerciales como Liverpool, Palacio Sanborns, etcétera, en reconfigurar y rediseñar los catálogos de sus productos? Ay, a ver. Sanborns, Palacio,
Liverpool, tienen una cosmovisión, vamos a llamarle así, ¿no? Un intereses generados. Por eso mencioné cuando mi paso por la publicidad Ferrer, pues claro que aprendí muchísimo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Lo que quieren es que seas eficiente y que funcione con unos intereses muy, 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 muy determinados, que están justamente dentro de esta lógica y dentro de esta maquinaria, ¿no? A lo mejor te van a decir, oye, lo hiciste muy bien, pero va a seguir, ¿no? Justamente, yo ahí plantearía la pregunta distinta, ¿por qué? Porque a lo mejor sí, te contratan, tú haces un diseño, dicen, oye, qué bonito te quedó y funciona muy bien, nada más ahora ponle, porque los de marketing desean, quieren que el concepto siga siendo esto porque es lo que nos ha funcionado. Yo replantearía mi pregunta, en todo caso, con de qué manera impacta justamente visibilizar. Hay que visibilizar que hay otras maneras de mirar. Hay que visibilizar que hay otras maneras de abordar el juego. Hay otras maneras de jugar el diseño y para el diseño. No quedarnos con pocas. Pero sí, yo sí, evidentemente, estas compañías que nosotros pusimos, pues sí, evidentemente podría ser, hasta alguien podría decir, qué maniqueístas. No, estamos apenas en el inicio de la investigación, ¿sí? Y justamente queremos ver qué otras alternativas hay, pero son otro tipo de empresas, definitivamente. Lo que vale la pena es que estas generaciones sí visibilicen. ¿Por qué? Porque sí se puede cambiar. Porque sí se cambia la mentalidad. Sí se pueden cambiar a través de las acciones, nuevos mecanismos y otras formas de interactuar con la otra edad. Yo agregaría una cosa. Yo creo que es importante que estas tiendas realmente entiendan al nuevo público. Yo creo que los niños y los jóvenes están cambiando. Los jóvenes creo que son más inclusivos que los adultos. Tienen ideas mucho más abiertas. Y estas tiendas tienen que reconfigurar su publicidad. O sea, a mí sí me queda claro. Los mismos niños ya lo piden. O sea, ¿por qué? Los chiquitos de repente voltean y dicen, pues, ¿por qué no puedo jugar con las herramientas de construcción? ¿No? ¿Por qué las niñas se preguntan eso? Y ahí también tiene mucho que ver la familia. Y la familia mexicana, pues, todavía tenemos ahí algunos tabúes, ¿no? Entonces, hay temas que no podemos tratar, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes, son los que van a ir cambiando esta sociedad. Y son los que van a empezar a exigir estos cambios en la publicidad, en las imágenes, en los conceptos que tenemos como familia, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Ya serían temas muy complejos, pero sí creo que es necesario empezar a cambiar las ideas que se tienen para vender los productos o los juegos o juguetes de género. ¿Voy? Sí, maestro Carlos. Mira, yo recuerdo, o sea, tengo dos hijos y uno ya tiene, creo que 52 años. Y en ese tiempo estaban las escuelas activas. Y la idea genial de las escuelas activas era que copiaran a Summerhill, una escuela completamente liberal en Inglaterra. Y una de las cosas que hacían era que los niños jugaran con muñecas y las niñas jugaran con herramientas, ¿sí? Y trataran de socializar esa parte. El que mi hijo jugara con muñecas no lo hizo gay, ¿sí? El que es gay, aunque lo hagas jugar con herramientas, va a ser gay. Eso tiene que ver con su naturaleza. Y son tarugadas. Ahora,
un negocio como Samuels o como el Palacio del Hierro realmente es una mierda como compañías, y no lo van a cambiar hasta que no sea negocio cambiar. Entonces, yo creo que es muy difícil que ahorita eso pueda suceder. Nada más por último, perdón. ¿Sabes qué? Yo en verdad, claro, cuando les peguen las ventas, ¿por qué? Porque recuerda que los discursos, estos discursos, por ejemplo, cuando eran los ecomuseos, el ecoturismo, y pues claro, las grandes emporios lo que hicieron es darle en la torre incluso, ¿sí? A muchos de estos recorridos turísticos, a estos territorios vírgenes. Pongo, por poner un ejemplo. Entonces, estos discursos, recuerda que se montan en ellos estas grandes compañías, estos grandes consorcios, ¿sí? Entonces, en el momento en que estos discursos justamente se visibilicen, no dudes que van a empezar a poner otro tipo de publicidad, entre comillas, ¿no? Porque les va a pegar, claro. Creo yo, estoy totalmente de acuerdo, pues. Ya casi se nos acaba el tiempo, entonces yo creo que podemos hacer una última intervención, si quieren dar un mensaje de cierre, añadir algo. Maestro Mario. Roberto, doctor Mario, doctor Javier, maestro Roberto Padilla, por favor. Bueno, pues muy interesantes los temas. La verdad, estaba escuchando los puntos de vista. Por ejemplo, dentro de sus intervenciones, hay una película muy interesante que se llama El Juego de Ender. Es una película de ciencia ficción en donde en un futuro toman a niños y los entrenan para jugar videojuegos. Entonces, en el videojuego están tratando de destruir al enemigo. Y hay un niño que es un superdotado que acaba destruyendo al enemigo en el juego, y cuando acaba ve que acaba de destruir una civilización completa, porque lo que hacen con el niño es quitarle la moralidad totalmente, y como él no sabe lo que está haciendo, pues lo único que quiere es destruirlo en una pantalla de videojuego, y al final ve que destruyó a toda una civilización. Es muy buena la película, se llama El Juego de Ender, y es una cuestión aquí que pues eso se pregunta, ¿no? En sí, la moralidad de las cosas, las interfaces de lo que estamos haciendo. Y ahorita que estaba platicando, Carlos, estaban platicando ustedes de la publicidad. Yo creo que aquí tienes que ver quién le está vendiendo a quién. Por ejemplo, una de las campañas de publicidad más fuertes que se hicieron en los últimos años fue la que hizo una buena parte de los Estados Unidos, Hollywood, contra Trump, que constataron toda su política racista contra una política totalmente en contra, muy liberal. Por eso vimos que ganó el Oscar películas como Roma, Guillermo del Toro, ¿no? Todo el discurso de los mexicanos triunfando en el extranjero. Todo eso fue una campaña de publicidad enorme contra Trump. Trump ya había perdido antes de empezar su reelección, porque lo atacaron durante 3 años completos de toda su política racista contra la política del otro lado. Entonces, la imagen como tal, lo que nosotros registramos con la imagen, es tremendamente poderoso, porque no nos damos cuenta, pero nos están educando, y nos están educando con cierto tipo de políticas. Es como lo que hizo Disney, que en un momento determinado era la empresa más conservadora, la empresa de las princesas, de las películas para niños, de lo rosa y lo azul, y ahorita su discurso es totalmente diferente. Disney ya tiene un discurso totalmente multicultural, porque ya cambiaron el negocio ya no son los Estados Unidos, es el mundo entero. Entonces ya le venden a todo el mundo, a una sociedad más joven. Entonces ya te encuentras elencos donde hay de todo, ¿no? Hay todo tipo de razas incluidas ahí, todo tipo de géneros. Entonces es muy interesante cómo se está moviendo. Y ahorita que hablaban de la famosa virtualidad, lo que ha pasado con el encierro, pues todos nos comunicamos por medio de la imagen virtual. Estamos en comunicación constante, ¿no? No hablar del movimiento de Black Lives Matter, ahorita en esta pandemia, pues fue un movimiento virtual total y completamente, ¿no? Lo vimos en internet, y fue un trancazo a Trump que movió a los Estados Unidos. Lo que está pasando ahorita en Afganistán es otro, y si se fijan ustedes, lo hemos visto virtualmente por medio de imágenes. Son movimientos que se han distribuido por medio de la imagen en redes sociales, y es una reeducación de la persona, cómo percibes la imagen,
Entonces, muy interesante el tema, la verdad, apasionante. Yo creo que podemos hablar horas y horas. Una felicitación a los ponentes y pues muchas gracias a todos por estar aquí. La primera sesión de tres que vamos a tener. Mario. Nos van a correr, qué horror, Mario, por favor. Gracias, Roberto. Y bueno, pues ya yo me despediría también. Sí, aprovechando que que Carlos Aguirre también mostró imágenes de sus alumnas, pues yo también voy a mostrar una de una alumna que se llama Esther Rivera. Ahí ya lo están viendo. Esta sería con lo que yo terminaría. El diseño como acto de creación sería el mensaje. Y con este cartel que le pertenece a una de mis alumnas de este momento. Bueno, wow. Pues eso sería qué fuerte, por ahora. Padrísimo. Genial. Está muy bueno. ¿Qué tal las pastillas? Pues creo que sería todo. Eloisa, ¿quería comentar algo para cerrar? Eloisa Fuentes. Sí, muy brevemente. Bueno, yo creo que me agradó mucho el título que le pusieron, el juego de la imagen, porque cabe recordar que formamos parte de ese juego. O sea, no es un juego que ejercen unos hacia otros, sino que todos formamos parte del juego y como tal permite ampliar la noción de discurso, no nada más desde una perspectiva monológica, sino desde una perspectiva dialógica, en la cual pues somos parte de estos discursos que se van construyendo, ¿no? Por eso hace rato comentaba de que una estrategia muy simple es que siempre hay esa opción mágica de no consumir en ciertas tiendas o ciertos productos, porque evidentemente es la manera más clara de manifestar que no estamos de acuerdo con los discursos que ponderan. Y básicamente sería mi intervención y felicitaciones a los ponentes. Pues muchas gracias. El doctor Javier Soria tiene la mano levantada. Y muy rápidamente, bueno, sin duda felicitar las ponencias de hoy. Siempre se aprende algo nuevo. En todo caso, digamos, yo encontré ahí un paralelismo en lo que decía justamente Carlos, que hablaba de que en una de las cosas es esta idea de que te enseñen desobediencia, ¿no? Y también insta un poco a los diseñadores a que se arriesguen, ¿no? Que tomen esos riesgos. Y decía Mario, por su parte, que en la fase creativa no hay ley, ¿no? Es decir, estas ideas justamente de que hay que ir justamente más allá y defender también lo propio. Me quedo también con esta idea del percepto. Confieso que no lo había escuchado antes, esta idea de contrastar la idea de concepto y percepto. Entonces, bueno, uno aprende nuevas cosas, entiende que hay además justamente relaciones y esta parte que ustedes exponían, Diana, sin duda es polémico, porque además, y lo decía Gaby un poco, por un lado está todo este desarrollo de la imagen a través de la publicidad, pero no es solo la publicidad, el contexto es mucho más amplio. Y ahora los estímulos, efectivamente, los estímulos visuales van más allá de la mera propaganda, ¿no? De los grandes consorcios, por supuesto, estos mensajes eran como muy dirigidos, pero ahora hay una multiplicidad enorme de mensajes que a veces es complejo para todos, y yo supongo que más para los chicos, o a lo mejor al contrario, somos nosotros los mayores que a veces no sabemos cómo contender con esta vorágine de información y de imágenes, ¿no? En todo caso, felicito, con esto termino. Me quedé también con esta última cosa que comentaba Eloisa del monólogo y el diálogo, y coincido, porque además para que exista comunicación tiene que haber un diálogo, ¿no? Es decir, que alguien escucha, ¿no? Alguien dice algo, alguien escucha y alguien contesta, y eso es lo que tenemos que buscar, un diálogo constructivo, ¿no? En fin, muy interesante. Felicidades a los ponentes, a todos.
Pues no nos queda más que yo agradezco muchísimo, la verdad, a este Mario. Es padrísima, ¿eh? Padrísima el fuerte, tu imagen. Sí, justamente, yo la verdad agradezco muchísimo la presencia, la exposición, la intervención y el interés por estar. Yo creo que estas por eso jornadas, sí, justamente por eso les pusimos, nos dimos a la tarea de ponerla así, porque decimos, ¿qué son? Y decía Roberto, es que no es coloquio, le digo, no, es que no sea coloquio, que sean más como las jornadas y que se dé chance para el diálogo. Pues muchas gracias. No sé si quieran añadir algo más. Carlos, Mario, Gaby, Maestro Padilla. No, ya son las 7, yo creo que ya acabamos. No pues sé. Muchas gracias, no, hombre, nos dieron, somos consentidos, nos dijo, no, hombre, tienen tiempo para acabar, gracias. No, muchas gracias, en verdad, muchísimas gracias, y pues bueno, la verdad es que si esto que estábamos planeando es como en el cine, yo siempre digo que la maravilla, la verdad, la verdad, esto se hace posible y esta adrenalina y esto voy a decir y cómo lo decimos. Híjole, se hace posible gracias a que estamos reunidos. Y pues siempre se agradece, en verdad. Pues por mi parte, gracias y pues hasta el lunes que entra. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta